Está comenzando a circular un texto, un documento que han escrito una serie de políticos de lo más conocidos de la historia reciente y antigua del país. Políticos priistas, políticos perredistas, gente seria, gente intelectual, rectores universitarios, personas que tienen una profunda convicción en el futuro de México y que no tienen nada personal en el sentido de querer ser candidatos para lograrlo. Son personas que han estado reuniéndose por lo que va del año pasado. Son personas que han aportado ideas importantes y que están proponiendo una manera de ver a México para el futuro. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con partes o secciones del texto, pero el conjunto lo que nos dice es que primero que nada hay soluciones al país, hay maneras más razonables, más estables, más exitosas de resolver problemas fundamentales que van desde el crecimiento económico hasta la igualdad frente a la ley, a las posibilidades de que haya menos pobreza, que haya mayor equidad en el desarrollo del país. Se trata de un documento que vale la pena leerlo, que es importante que todo el mundo lo conozca y, más importante, es un documento que va a permitirle al proceso de sucesión que viene tener un punto de referencia que permita discutir seriamente y no nada más con obviedades y con esquivos las necesidades que tiene el desarrollo de México. La propuesta que se hace aquí entra en una discusión vieja en México de si debe ser primero el candidato y después el programa. Realmente lo importante aquí es que hay un programa, no es el único programa posible, pero es un programa serio y que puede y debe ser un punto de referencia para contemplar un futuro mejor para el país. Todos debemos leerlo, todos debemos buscarlo. Ahí están el candidato o excandidatos a la presidencia como Francisco Labastida, como Cuauhtémoc Cárdenas, como el rector José Narro y todo un conjunto de rectores y de personajes públicos que tienen grandes ideas, pero también una gran convicción de que México sí puede y debe salir adelante.